ciudadana. Estos son los ingredientes que no deben de faltar en una carne asada sonorense. Solamente a la carne asada sonorense le echas sal y pimienta que está muy picadita, y en algunos contextos sonorenses le echan cerveza para marinar, tecate roja. Yo no hago. Es la clásica, pero no, no es súper necesario, pero si quieres un saborcito así, lo puedes hacer, pero jamás usamos leche. ¿No tenemos un abanico? Luego en la chava tenemos la sopladora. Ah, no. Chica. Ya estoy viendo que del rojo vuelve al café aquí, mira. Mira. Sí, esta. dale vuelta. Sí, mira. Esta. Ah, está quedando chingo, ¿no? Y esta ya. También cargada con mis hermanos. Esta. Mira. Un poquito pasada. Es un corte. Bueno, esto no me lo aprobaron en el proyecto original, pero es parte del sincretismo cultural característico del Valle del Anáhuac. Para los sonorenses es muy importante cortar la carne en trozos muy pequeñitos, aunque ya hayas esperado mucho tiempo, es parte del ritual y valdrá muchísimo la pena. ¡Sí!
Por fin ya estamos listos para esta deliciosa experiencia. Vamos a degustar esta carne con las deliciosas quesadillitas, el guacamole y todas las verduras que ya preparamos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Suelas y Cazuelas. Cuéntanos en comentarios qué te pareció este estilo de la carne asada y cómo lo preparas tú. Si te gustó, suscríbete para ver más videos y comparte con tus amigos esta experiencia. Mil gracias. Bye.